Hola, hola chicos y chicas, bienvenidos a Desastres. De bueno, de este modo, pero vamos, estamos aquí en el castillo de Bambú, una de las zonas que más me gustan de. Y más en invierno. De Forza Horizon 4, ¿no? No vamos a hablar de temporada, no vamos a hablar de nada del juego. No, vamos a hablar del canal. De cosas paranormales, que solo me pasan a mí. Buen día, mojito. Ambas gente, pero vamos, que voy a intentar a ver si no le pasa a nadie, porque... O si lo pasa, es que esté alerta con el negocio este. Y es que, madre mía, os cuento. Ayer tengo un mensaje en... Como comentario a una cosa, ¿no? Un comentario. Por así decirlo. Enhorabuena. Has sido seleccionado de entre los preseleccionados. Preseleccionado del sorteo. Ponte en contacto conmigo por Telegram. Digo que nunca me toca nada. ¿Qué dice este? Y bueno, pincho para responder, para ver dónde, en qué canal. Bueno, el canal lo sabía, pero en qué sorteo ni nada. Si yo digo, si no, no tiene ningún sorteo ni nada. Yo no. Y sí, efectivamente, estaba en el chico del canal, sorteaba hace 4 años una cosa de carpintería metálica. Hace 4 años, porque lo sorteaba para los 500.000 suscriptores, ¿vale? Y Miro tiene, ahora mismo tiene, pues no me acuerdo si 900.000 o no sé, bastante, digo, y esto se le va a juntar los dos. Lo de 500.000 o de 1.000.000, qué raro, ¿no? Y luego veo también que el chico tiene como nombre 2 palabras que están separadas, ¿no? Están juntas, ¿no? Y claro, porque si son 2 palabras, están separadas, ¿no? Pues están separadas. Pero es que este, el de que me puso, que enhorabuena y tal y cual, el comentario, tenía el mismo nombre así, ¿no? Pero tenía separado. Las palabras están separadas con una barra de estas bajas. Como un guión, pero bajo, ¿no? ¿Lo imagináis, no? Más o menos digo, y esto. Y luego miro en la en contacto del canal, ¿no? Y no, en contacto no sale ni Telegram ni nada. Sigo mirando y en publicaciones, porque no veía, como el último vídeo que hizo hace 7 días, pues no veía nada reciente de que... Otra cosa, otro dato. De que había hacer el sorteo de los preseleccionados ni nada, ¿no? Ya te curas. Y no veía tampoco nadie avisando. Digo, bueno, qué raro que no avise. Digo, lo mismo le han robado la cuenta o algo y... No sé. Porque hace 7 días y tal, lo cual, ¿no? Pero luego miro en sus publicaciones y pone ya de hace un mes. En sus publicaciones. Es que hace tiempo que yo no entraba, además no miro las publicaciones, yo veo los vídeos, hace menos que entro al canal ese, pero que no vi nada, no he visto nada ahí avisando, no. Y bueno, las publicaciones ponía, cuidado que me están, no clonando, casi clonando el nombre, no me han robado el canal y estamos denunciando a tal persona, ¿no? a este, ¿no? Pero y pone y dejaba un enlace para denunciarlo, pero ahí yo no entré, ahí no pinché en el enlace porque digo, y si le han robado la cuenta y al pinchar enlace te meten alguna historia o algo y ya estamos liando, digo, no voy a pinchar ahí, aunque no lo denuncie, yo voy a investigar por mi cuenta. Vamos, ya sabía que era un timo, ¿no? Pero voy a investigar por mi cuenta y digo, y a ver cómo, si no pones ningún contacto de Telegram, ¿cómo en contacto yo con esta, lo que sea, esta persona o lo que sea, ¿no? Pero luego poniendo el nombre, así junto, sin rayas de esa ni nada, todo junto, en un Telegram que tengo yo nada, que no lo uso, yo no uso el mío particular ni nada, personal, particular, el que uso, ¿no? Que tampoco lo uso apenas, pero vamos. Que eso no lo sé. Pues me puse en contacto con él. Lo saludé, tal y cual. Ah, bueno, y en el canal, porque el canal del chico este
está el mensaje, ¿no? De enhorabuena, tal y cual. A mí, ¿eh? Entonces le puse... ¿Es que el día del inocente o qué? Yo estaba ahí, tal y cual, ¿no? Y... nada, que voy a Telegram ese. Y me dice... ¿Estás suscrito al canal? Digo, sí. Pero no me preguntó nada de... sí, para probarlo o algo, ¿no? Dice, da igual. Digo, no me acuerdo cuánto tiempo y nada. Dice, da igual. Luego me pone como una copia y pega. Enhorabuena, ha ganado un MacBook 256 GB, no sé qué, creo que era. Algo así, no sé. Un iPhone 15 Pro. No sé qué más. Y una camiseta firmada por mí. Y yo, chura, le pongo... Yo es que los Apple, las cosas de Apple ni regalado. Yo soy de Xiaomi y si es posible que me lo regalen a mí, o yo qué sé, pero yo no quiero. Digo, prefiero la camiseta firmada por ti que lo otro. Ya se está mosqueando. Y dice, bueno, ¿lo quiere o no? Dame. Y me pone, ay, me pone eso, después de poner lo del iPhone y tal y cual, pone, dame tus datos, Gmail, cuenta Google, ¿no? Gmail, ¿qué más? Dirección, teléfono de contacto, no sé qué. Digo, ¿y este? Claro, y es una forma de intentar robar cuenta Gmail o algo. Y te, le da el, lo de Gmail. O no sé de qué manera te meterá mano ahí, no tengo ni idea. Pero bueno, ya tiene datos ahí, un teléfono. Vamos, o vende cuenta, o vende, vamos, datos de gente. No sé lo que hará. Bueno, pues ya está, ya no. Me pone al rato, yo digo, vaya, déjalo un momento. A ver qué dice, a ver si se empieza a desesperar. Como se ponen luego ya de los nervios y empieza a insultar y cosas de esas. Digo, a ver qué dice, es como si se impacienta o algo. Yo dándole larga. Se estaba diciendo también a Tamara del canal, todo estate con Tamara. Digo, mira el amigo este. Digo, deja pasar de ya. Digo, no, espérate, déjalo. Y vamos a ver cómo va reaccionando la cosa. Y nada, que luego me ponía, bueno, ¿qué pasa? No, no sé. Me dijo algo así como, me da los datos o que sea que hagamos, no sé qué. Ya me cansé también, lo que es, y ya está. Miré el canal y veo que otro, luego, más detenidamente, el último vídeo del amigo este, y veía a uno que también le había mandado lo mismo. Le había mandado lo mismo, porque yo no vi lo que era el mensaje. Digo que a lo mejor ya lo habían denunciado y le habían borrado la cuenta o algo, no sé. Pero yo no veía su mensaje, el comentario que había hecho al chico este, pero veía... ¿Cómo puedo contactar contigo? ¿Qué suerte he tenido? No sé qué. ¿Cómo puedo contactar contigo por Telegram? Claro, como no tenía contacto en el canal el verdadero, pues estaba como yo. Yo lo encontré por eso, le puse más que junto y ya está. Y pude hablar con él, pero menos mal que el chico no lo hizo. Porque a lo mejor no sé si habrá caído, ¿no? No iba sospechando, por lo que veo, tampoco. A lo mejor sí. Es que también yo creo que debí hacer el del canal un vídeo. En vez de también las publicaciones, un vídeo así... más también para que se viera y explicado bien lo que era. Porque las publicaciones yo creo que nadie las lee. O poca gente, ¿no? No lo sé. El caso es eso, que se lo expuse. Digo, no, no. No se te ocurra, ¿eh? Ni se te ocurra que es un timo. Que es un timo, pero gordo, ¿eh? Y claro, el chico luego ya me ha dado la gracia. Así que por lo que veo no ha caído en el tema. No cayó en el tema. Pero cuidado, cuidado, ¿eh? Y yo vamos... Porque tengo otro así que además que no uso. Y digo, bueno, por lo menos vamos a estar un ratito de salseo. A ver qué se cuenta este. Pues tampoco decía el... El de, vamos, el chico el del canal, ni lo que ofrecen, ni nada, diciendo, alertando, pues yo qué sé, digo, ¿qué pasa? ¿De qué va esto? Curiosidad, la curiosidad mató al gato, eso ya lo sabemos. Y yo soy medio gato, la verdad. Así que yo qué sé. Bien, pero fue una experiencia paranormal. Os quiero contar para que estéis alerta. No, también os fijaba en la... No tenía mala ortografía. Muchas veces hay que ver si qué tal la ortografía o fallo en las palabras, porque si son de mejor
Pakistán con el traductor de esa gente, o de la India, o de algún lado, yo que sé, chino o algo, ruso, o hacker, ¿no? O lo que sea. Pues, como ellos usan el traductor de Google y eso, pues, o de que donde sea, pues ponen fallos raros, ¿no? O gente o que no tiene mucha, más que estar preocupado, más que de facilidad, gente, pero no tienen, da igual, no cuidan la falta ni nada mucho, pues eso, pero no tenía mucha. Lo que pasa que tan pronto te hablaba de tú como de usted, te decía, le digo, ah, espera, se me olvidó lo más importante. Le digo, hola Luis, que a mí nunca me toca, ¿no? Y esto como, bueno, sí, una cosa, yo qué sé, mi primer contacto, no sé cómo fue. Veamos, le puse, hola Luis. Y dice, ah, qué bien, gracias, pues, muy bien. Y no, lo que sea, no sé qué, qué bien. Tanto acabado, ¿cuánto tiempo se llama el canal? Y da igual. Pero es que no me dijo nada lo de Luis. Es que el chico del canal no se llama Luis. Por eso también digo, bueno, este, madre mía, es que no acepta ni una. No se ha preocupado, bueno, no sabía ni el nombre del canal que suplantaba ni nada. Y yo sí, claro. Y entonces digo, bueno, madre mía, vamos a ver, que no vamos a dar ningún dato al tío este, eso es lo primero. Y nada, y al ataque, a ver qué pasa. Así que, madre mía, me la juego, pero vamos, que fue una experiencia, está aburrido, y bueno, tampoco, no sé. No creo que ya ahora estoy, no creo que pase nada, porque con mi Telegram no. El que no uso, yo no uso para nada ese. Y el teléfono, que el número del que uso, además que no lo ve él, ¿no? El número. Pues tampoco no lo uso para nada, ni para llamar ni para nada. Así que estaré pendiente por si acaso, pero ¿qué ha pasado? ¿Cómo es que tengo 80 metros? ¿Esto cómo es? A ver. ¿Aquí está el récord o qué? Tenía yo 300 metros por ahí. ¿Qué ha pasado aquí? Ah, no, qué raro, ¿no? ¿No habéis visto antes? ¿O me he liado yo? Con la emoción. ¿Había salido algo raro, no? Bueno, pues eso, chicos, que estéis alerta. Y veáis que si hay cambio en los nicks, un poquito, aunque sea una coma, un punto, una raya o yo qué sé, pues tenéis cuidado, que lo clonan así, de una manera burda. Y nada, ya veis, enseguida. Y bueno, y no, nadie regala iPhone 15 Pro y MacBook. Y más cuando el sorteo no era eso. Y hace 4 años, que eso era, no, matemático. Eso era, además que no tenía puesto ninguna publicación, ni ganador del sorteo, ni historia, no, nada. Así que ahí andamos, chicos. Ahí andamos. Anda. Bueno, vamos a pegar salto por aquí. Ya que lo hago siempre y no lo voy a hacer hoy. Por Dios. La trompeta loca. Nada, pues eso es lo que tenemos pendiente. Muchas gracias por verme. Cuidado mucho y saludete.